Hola, hoy vamos a hacer un zigzag rítmico con una hermosa salida del 40 pausada y adornada. ¿Comenzamos? A trabajar. Bueno, vamos a comenzar con esta figura. A ver, primero tenemos que reconocer cuál es nuestra línea de baile. Eso es importante. En este momento, nuestra línea de baile es frente a mí, o sea, paralelo a la cámara de ustedes, a la visión que tienen ustedes con nosotros. Yo camino en línea de baile hacia allá, pero acá comienza un importante secreto. Para iniciar este tipo de figuras, uno tiene que tener un perfil, ¿estamos? Yo no estoy de espalda o directamente así, sino con un leve perfil. ¿Por qué? Porque esto me va a facilitar hacer el zigzag para mantener la línea de baile. ¿Comenzamos? Me tomo de esta manera, posición, como lo ven, y comienzo. Una salida, y acá comienza la figura rítmica. 1, 2, fíjense que acá yo hago un pequeño cambio de dirección. Vuelvo nuevamente hacia atrás perfilado, ¿ven? Fíjense cómo yo voy haciendo una pequeña rotación, que esto me va a permitir volver nuevamente a la línea de baile. Acá hay una pequeña pausa para que después junte el pie, corra este pie de la línea que estaba hacia un poco hacia adelante, marcando un triángulo con los pies de la mujer. ¿Ven? Mi pie, el pie de la mujer y el mío van a formar un triángulo. Esto, al rotar, me va a facilitar mantener la línea de baile para el próximo paso. ¿Vamos nuevamente? Comenzamos desde el inicio para que puedan ver nuevamente esta figura. Salida. 1, 2, 3, 4, junto, abro. Cambio de dirección. Un pequeño paso corto de la mujer, el hombre casi no camina, sino que cambia el peso del cuerpo. ¿Ven? Esto me permite marcar el cruce de la mujer. Y ahora un leve rebote para volver nuevamente hasta esta figura. ¿Ok? Vamos a ver el rol de la mujer. Bueno, vamos a ver qué hacemos nosotras. La salida, paso para atrás. El hombre cambia levemente la dirección y es acá donde cambiamos el peso a nuestra pierna derecha para luego dar un paso adelante, salida lateral, y acá es donde el hombre hace la acomodación que nos permite cambiar de dirección, hacer el pivot en nuestro eje para resolver con un paso hacia atrás chico, ¿sí? Y un paso más proyectado que es el que va hacia el cruce. Entonces, ahora se los voy a mostrar sin Oscar para que puedan ver exactamente lo que hago. Y es la salida, paso hacia atrás con este leve cambio de dirección. Y al cambiar la dirección el hombre ya está marcando. Es gracias a este leve cambio de dirección que el hombre logra marcar el cambio de peso en la mujer, ¿sí? Entonces la mujer pone el peso en la pierna derecha y está lista para ir con el paso adelante con la pierna izquierda, ¿sí? Adelante. Proyecta lateral. Acá la mujer debería sentir que el hombre hace una suspensión antes de cambiar su peso al lateral. Entonces la mujer puede mantener el eje, el peso en la pierna derecha y hacer el pivot que le permite el cambio de dirección, ¿sí? Entonces acá se da el paso chiquito hacia atrás. Recuerden, la posición de pie es fundamental, siempre lo hablamos. Ahora cambio el peso y este es el paso que tiene más proyección. Ojo en esta transición, para la mujer importantísimo, no se olviden de la posición de la cadera. Si en el momento de la transición me olvido y cadera rota hacia adelante, mi compañero se va a sentir que lo estoy tirando. Entonces mantengo la cadera, mantengo el torso hacia adelante y sigo hacia el cruce, ¿sí? Vamos a cambiar de ángulo para que puedan ver en otra dirección. Ustedes están acá, ahora la dirección va a ser del otro lado para que puedan ver diferentes ángulos de la figura. Comenzamos. Una salida, 1, 2, 3, 4, una leve suspensión de la mujer que esto va a permitir hacer el próximo paso. ¿Ven? Yo la dejo ir al paso, no la contengan hacia ustedes, porque si ustedes hacen esto, la mujer no puede avanzar. La tienen que suspender en su eje. Luego lo voy a hacer en abrazo cerrado. Marco el paso leve y hago la proyección del próximo movimiento, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente, pero esta vez lo vamos a hacer abrazado para que puedan ver toda la figura. Como vieron, tienen muchos secretos en esta figura. Vamos a pasar al rol del caballero. ¿Qué hace el hombre en este momento? Bueno, presten atención. La primera figura, como le expliqué hoy, es fundamental. O sea, voy a hacerlo ahora cámara enfrente a ustedes. Hago una salida y acá ya me tengo que perfilar y marcar bien. Un gran secreto, cuando ustedes van a avanzar y van a salir por este lado, presten atención, el paso izquierdo, la salida, es un poco más proyectada que lo normal. ¿Por qué? Porque yo si salgo con un paso corto, se me va a dificultar caminar por el otro lado. Eso es un pequeño secreto que les digo desde ahora. Siempre que ustedes quieren salir a caminar con este lado, con la pierna derecha, sin hacer un contrapaso, les conviene hacer una proyección con el paso izquierdo. O sea, largo, y esto me permite tener la acomodación de la cadera y el torso para la figura. Entonces, 1, 2, 3... Ya me preparó para la figura siguiente. Acá marco la siguiente paso. El siguiente paso es un lateral. Pero un lateral que no tiene tanta proyección. O sea, un lateral que descansa, digamos que asienta la pierna izquierda para que pueda tener este movimiento a la pierna derecha. Fíjense, yo de este punto lo paso al otro lado. ¿Lo ven? De aquí lo paso para acá. Ahora, este movimiento se llama doble pivot sobre el eje de la mujer. ¿Estamos? O sea, yo mantengo el eje de la mujer. Hagan de cuenta que mi eje, el eje de la mujer es este, y yo lo que hago es rotar sobre ese eje. ¿Qué pasaría si lo traigo hacia mí? La mujer se cae. Si lo llevo hacia allá, la mujer se cae hacia el otro lado. O sea, que este movimiento, ¿ven?, trabaja de esta forma. Esto va a permitir que la mujer esté cómoda en este cambio de dirección. Vamos a explicar el rol del caballero. ¿Qué hace el caballero en este tipo de figura? Presten atención. Fíjense, vamos a hablar nuevamente sobre la salida. La salida es fundamental que ustedes hagan un paso largo, porque esto va a permitir este movimiento fácil del lado del zigzag rítmico, ¿ok? Entonces, es decir, que el hombre va a encontrar el espacio para poder hacer su paso adelante en el lateral de la mujer, sin tener que cruzarse de línea. Si en el caso que el hombre haga el paso chico, ahora que no le queda espacio, se termina cruzando, y es ahí donde la mujer siente que el hombre la está tirando hacia el costado de esta forma. Entonces es un detalle muy importante que el hombre tiene que tener en cuenta, ya que si no perderían el equilibrio juntos. Vamos nuevamente, una salida, fíjense que yo ya estoy colocado, y ahora 1, 2, 3, 4. Acá hay una pequeña pausa. Recuerden, vamos a hacerlo nuevamente desde el paso lateral para que puedan verlo, ¿sí? Salida. 1, 2, 3, 4. Atención. Miren el eje de la mujer. El eje mío. Yo estoy en esta línea y la mujer está en esta línea. Al juntar, lo que hago es cambiar la dirección de mi pie. Ahora, importante, no cerca del pie de la base de la mujer, no alejado de la base de la mujer. Tiene que ser perfectamente un equilibrio triangular. O sea, que cuando yo rote alrededor del eje de la mujer, permita este movimiento fácilmente. Es decir, que la mujer queda en equilibrio cuando él cambia el peso. Por lo tanto, la acomodación de su pie izquierdo, de su pie derecho, perdón, es fundamental para él. Bueno, como les comenté al comienzo de la clase, esta salida del 40 da posibilidad para unos hermosos y simples adornos. ¿Vamos a verlos? A ver. Luego de haber hecho el zigzag, ¿sí? 1, 2, 3... Salida. En el momento del pivot, al momento de hacer el pivot, podemos ir hacia un cruce atrás, ¿sí? Y luego resolver muy sencillamente, o ir como con un lápiz que viene de atrás hacia adelante. Resolver, no hacer nada más, ¿sí? O podríamos agregarle un firulete en nuestra caminata hacia atrás de esta forma. Vamos a verlo de nuevo. Y ahora, firulete y va, ¿sí? Entonces, vamos a practicar juntas un poquito este adorno. Me voy a poner de esta posición, salida, ¿ok? Vamos a hacer primero en el cambio de pivot, solamente un cruce. Juntamos, vamos hacia atrás y llegamos al cruce. Ahora lo vamos a repetir, pero con un pequeño lápiz después del cruce. 1, pivot, cruzo, lápiz. Seguimos, no hacemos nada más, llegamos al cruce. Y ahora le vamos a agregar el firulete en la caminata hacia atrás. 1, pivot, vamos a hacer el lápiz y firulete, ¿sí? Como ven, para hacer el firulete en la caminata hacia atrás hay que hacerlo de manera rápida. Y como último detalle, vamos a ver lo que sucede al momento de hacer el pivot y el cambio de dirección de la salida del 40. El hombre tiene que realmente suspender a la mujer para que ella entienda de mantenerse en eje en una sola pierna, es decir, que no se mueva, que no dé un paso con él. Y también tiene que mantener la postura 100% con la energía del pecho hacia adelante. Porque si en el momento de la transición se sienta y rota su cadera hacia adentro y el pecho va hacia atrás, entonces la mujer cae con el peso sobre el hombre. Lo vamos a mostrar en esta dirección. ¿Y vamos a mostrarlo abrazados? Dale, vas a mostrarlo abrazado. Entonces, vamos a hacer directamente la salida del 40 para que lo vean. Lateral, acá hay una suspensión y una rotación. Fíjense que si yo libero las manos, mi pecho está tan bien colocado que la mujer puede mantenerse en eje, ¿ven? Pero con el abrazo más la posición, facilita cualquier cosa en el baile. Paso corto, cruce y descruza. Es decir, la suspensión que hacen no es un trabajo de fuerza, es solo una marca inicial previo al movimiento del cambio de peso que el hombre hace para indicar a la mujer que tiene que mantenerse en donde está. Es decir, en el exacto momento después de la salida del lateral, ahí suspende levemente, luego se acomoda y ahora es donde tiene que realmente mantener bien el torso hacia adelante. Porque si llegara a rotar la cadera, entonces la mujer colapsa. Así que, como ven, siempre, casi todas las figuras, todas las cuestiones, todos los detalles son siempre de técnica. Nosotros estamos confiados 100% de que la técnica es lo que libera la expresividad y la improvisación en cualquier tipo de baile. Si dominamos el cuerpo, si dominamos el movimiento, entonces somos libres a crear. Y claramente podemos sentir y disfrutar y bailar cómodamente y felizmente. Georgina Vargas, Oscar Mandagaran. Nos vemos en el próximo capítulo. No hay vacaciones. Recuerden también de compartir la clase y de hacer su donación para seguir con este proyecto. No hay vacaciones. A trabajar. Él le dijo Margarita del sobre flor lozana, sol, estampa maportina de griseta y de mimí, y en el pecho tembloroso de la reina suburbana un jazmín agonizaba cuando ella dijo sí.